Lo que fue un sueño en busca de un cuerpo perfecto se ha convertido en una pesadilla para más de 15 mujeres luego de haber sido intervenidas quirúrgicamente en la clínica Stephanie Aesthetic Medial Group, ubicada en la calle 2A en el ensanche Piantini de esta capital y clausurada la pasada semana por el Ministerio de Salud Pública. Angustiadas por la mala práctica médica, algunas de ellas, quienes no quisieron dar la cara ante las cámaras y que pagaron entre 50 y 190 mil pesos, narran el proceso de la supuesta hidrolipoclasia aspirativa que les realizó la doctora Pamela Stephanie. Te ponen unas cánulas grandes, o sea, fue una cánula enorme, como la que te hacen una lipo normal. Yo me sorprendí y le dije a ella que por qué tan grande, si a mí me habían dicho en la evaluación que eran microcánulas. Entonces ella me dijo que era para más rapidez, que eso no dolía, que era algo sencillo, que era más rápido, que así iba a durar menos tiempo metida ahí. Yo dije, bueno, pues está bien. Entonces ella comenzó a ponerme supuestamente la anestesia, de la cual yo sentía todo igual, el dolor era inmenso, yo me revolcaba, yo gritaba. Yo llegué de la clínica a mi casa llorando, pensando que ya yo tenía mi barriga arruinada. Gracias a Dios, en un futuro, según lo que ya me han dicho, se puede resolver a un futuro. Y claro, gastando muchísimo dinero. Y la persona cree que uno buscó esto buscando economía. No, mi gente, esto es tan caro como un cirujano. Lo único que te vendían la idea de que era un procedimiento sencillo para tú no tener cicatriz, para tú hacerlo combinado con una buena alimentación, ejercicio, y era bien, bien sencillo todo. Pues no, no es así. Te hacen un tipo lipo, es una agresivo, es una cirugía prácticamente. Cuando yo fui, que yo veo que me voy a acostar en esta supuesta camilla, que es un espacio pequeño, yo me acuesto, me inyectan, primero cabe destacar que primero yo me hice espalda alta y espalda baja. En mi trabajo en la espalda no se me hizo nada. Y después a los 10 días me hice abdomen. Cuando a mí me hicieron la espalda, al ponerme una faja tan pequeña, a mí se me hincharon las piernas, a mí me bajó la presión. Todo eso yo se lo manifestaba a ella vía WhatsApp. Eso es normal, eso se te va a pasar. Pero después de todo esto, mi barriga no mejoró. Yo tuve que acudir a profesionales, a cirujanos. Y los mismos, todos me decían lo mismo. Eso no lo debieron de hacer. A ti te hicieron una lipo despierta. Me lo rectificaron. Después de todo eso vino el dolor, hasta mi barriga completamente desfigurada. Explican que aunque fueron en busca de una mejoría en su cuerpo, nunca pensaron que quedarían en la situación que se encuentran. Yo fui con la promesa de que tú te puedes hacer ese procedimiento sin ningún tipo de dolor, o sea, supuestamente anestesia local, tú puedes seguir a tu trabajo, que eso fue lo que más me llamó la atención, la que tú puedes seguir trabajando. Lo primero es que quien te evalúa no es la misma persona que te hace el procedimiento. Ahora bien, tú confías porque no hay riesgos de ningún tipo. Es una anestesia local donde te van a inyectar solución salina para después extraerte la grasa. Ante las denuncias y el cierre de la clínica de estética, su propietaria, la doctora Pamela Stephanie, acusada de mala práctica médica por varias mujeres que se sometieron a procedimientos de estéticas, reconoció que no son cirujanos. La doctora Serena Stephanie y Pamela Stephanie no somos médicos cirujanas, ni generales, ni plásticas. Somos médico estético, nosotros no cortamos, no hacemos incisiones en el cuerpo, ni eliminamos excedente de piel. Mientras que una de las afectadas, debido a las amenazas recibidas luego de someter legalmente la estética, culpa a la propietaria de la clínica de lo que le pueda pasar. Yo la responsabilizo ya totalmente si me pasa algo a mí y a mi familia. Junior Trinidad, Objetivo 5.